cansados, pero a gusto. Oficialmente hemos terminado la Tarahumara VIP. En la jipeta. En la jipeta. Está, no se rajó. Excelente, la verdad. Quiero felicitar y saludar a todos los motoclubes que se dieron cita a esta edición año 2022. A cada uno de los participantes, la verdad, felicidades. El día 1, el día 2, el día 3, donde tuvimos la oportunidad de verlos, acompañarlos y disfrutar de una gran ruta con todos ellos, pues les mandamos un saludo. Todavía no se termina la cobertura porque todavía falta la clausura. Y bueno, nosotros allá nos vemos. ¿Qué les parece si los dejamos con imágenes de nuestros muchachos que acaban de llegar después de la última ruta? Bueno, señores, estamos aquí en lo que es la recepción ya de la clausura. Y bueno, estamos recibiendo buenos amigos que ya vivieron la ruta. ¿Cómo están? Buenas noches. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Nombre? Oscar Delgado. Oscar, ¿de dónde vienen? Venimos de Gómez Farías. ¿Y qué tal? ¿Cómo les fue ahí en la ruta Tarahumara VIP 2022? Todo muy bien, muy a gusto, todo muy perfecto. La familia completa y todos los amigos que rodaron junto a ustedes. Llegamos juntos todos y completos, gracias a Dios. Déjeme todo bien. Preguntarle por acá, ¿cómo viviste la ruta? No, todo muy bien, muy a gusto, divertida y de todo, estuvo al 100, la verdad. ¿Ya habías venido a la Tarahumara? Sí, ya había venido varias veces. ¿Ya la recomiendas entonces completamente? Ya, completamente, sí, al 100%. Y bueno, de este lado tenemos al lado femenino, que también es muy importante. Me voy a pasar un poquito para acá para platicar con ustedes. ¿Su nombre? Buenas noches. Abril. Oye, Abril, a ver, platícame, ¿qué fue lo que más te gustó de la Tarahumara VIP? Pues, la verdad, el día de ayer, todo el agua, todo lo que se vivió, todo. El convivio, la comida. Yo también la apoyo, la comida. ¿Y de este lado tu nombre? Cristel Gutiérrez. Cristel, tres días totalmente llenos de emoción. ¿Con cuál te quedas? Con el segundo día. Con el segundo día. Sí. Esa cascada, pues obviamente todos querían llegar ahí y la diversión, pues ahí estuvo completamente, ¿no? Sí, claro. ¿La recomiendas o no? Sí, sí, la recomiendo. Pues muchísimas gracias, los invitamos a pasar. ¿Y de qué grupo vienen? Crazy on Wheels. Saludos a todos ustedes y que le pasen a divertirse la última noche. Muchas gracias. Continuamos, señores, aquí en la Tarahumara VIP. Y bueno, ahora recibimos a más amigos que vienen totalmente de ruta. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿ustedes? ¿Tu nombre? Jairo Arreola. ¿De dónde viene Jairo? Venimos de Namiquipa. Namiquipa. Bueno, venimos de Denver. De Denver. Oye, caminar tantos kilómetros para una ruta que es la Tarahumara VIP, vale la pena, ¿no? Vale la pena, 100% recomendado, vale la pena. Y de este lado, ¿tu nombre? Alondra Corral. Oye, Alondra, platícame algo que hayan vivido con lo que te quedas, la experiencia de esta ruta. No, pues este último día en el río, me encantó andar en el río, está toda, la verdad la recomendamos 100%. Y además los pasitos técnicos, ¿verdad? ¿Estuvieron buenos el día de hoy? Sí, sí, es el volteado. ¿Vuelves a venir o no? Sí, sí. ¿Cuántas veces han venido a la Tarahumara? Esta es mi tercera vez y a mi esposa. Es mi primera vez. ¿Y cumplieron las expectativas o no? Sí, claro que sí. Eso es todo. Pues, señores, a divertirse en la clausura. Muchas gracias por estar aquí. Y nosotros, pues, continuamos acá en lo que es la clausura de la Tarahumara. A ver, mi muchacho, véngase para acá, de este lado. ¿Qué pasó, Iván? ¿Cómo está usted? Pues, pásale por acá. ¿Cómo está usted? ¿Su nombre? Yamil Enríquez. Mi buen Yamil, ya lo vi yo en la ruta, lo vi los tres días. Y el equipazo a todo lo que da, disfrutando la rutita. Todo bien. ¿Con qué te quedas de esta ruta Tarahumara VIP? ¿Qué es lo más te gustó? Para mí, la Tarahumara es lo mejor. ¿Ya has venido varias veces? Sí, esta es mi tercera vez. Oye, para todo el público, recomendársela ampliamente a los que no han venido. Mil veces. No, esta ruta es lo máximo. Amigos, continuamos aquí en la Tarahumara VIP. Ya la clausura, se han terminado ya los tres días de recorrido. ¿Cómo está usted? Digo, los vi en ruta, pero qué mejor verlos ya después de tantos kilómetros recorridos. Sí, ya decentes, ¿no? Porque ya estamos bien mugrosos, ¿no? Algo así, la gente de Veracruz presente. Así es, presente en los mejores eventos. Brother, ¿con qué les puedes platicar a la gente? ¿Con qué te quedas de esta ruta? Me quedo con un sabor de boca muy, muy, muy dulce. La verdad, un super rutón. El día de hoy estuvo fantástico. Estamos muy contentos y regresamos el próximo año. Muchas veces iniciamos las rutas y le meten todo a las rutas y de repente el último día o el último paso es como que ya cumplir algunas. La Tarahumara hoy cerró con broche de oro, ¿no? Así es, efectivamente. Estuvo, la verdad, buenísimo la ruta, espectacular el día de hoy. Mucha gente como que se fue
Y la verdad que fue el error más grande que pudo haber hecho. Porque pensaron que ya las cascadas eran lo exacto, mejor. Exactamente, y hoy fue el mejor día. Hoy fue el mejor día, el tercer día. La verdad, espectacular. Los pasos de poca madre, la verdad. ¿Recomiendan la ruta para toda la gente que no ha venido? Así es, efectivamente. Una ruta 100% recomendada. Ahora sí que garantizada tanto diversión como el ¿cómo se llama? La hospitalidad de la gente, todo muy, muy, muy bien. El staff de primera, la verdad, las atenciones excelentes. Pues mandarle saludo a toda su gente, a toda la gente de Veracruz, que llevan por nombre. Costa Jarocha, así es. Prendan al 100. Ahí. Al 100 y a millón. Juntitos, me los encontré todos compactados. Así es, poquitos pero unidos, vaya, ¿eh? Pues pásenle, muchachos. Hola, hermano. Un gusto, hoy estamos, gracias. Vamos a saludarlos, pásenle a su clausura. Y nosotros, pues no vamos a cortar. Continuamos acá en lo que es la clausura. Se están tomando la foto este grupo importante que está con nosotros. ¿Cómo está usted? Muy bien, oiga, feliz porque ya el último día, triste a la vez también, pero pues lo terminamos toda la rutita completita, gracias a Dios. ¿Tu nombre? Amado González, oiga, de Exótico Soft Road de Tijuana. De pura la gente de Tijuana aquí con nosotros. Sí, y también de Vallarta. Mire, más Vallarta, llegando también aquí presente a la clausura. Oye, ¿con qué se quedan de la ruta Tarahumara VIP? La primera y la segunda día, muy buenos. Chulada, el río, esa es la cascada. ¿Y la Tijuana. Gente de Tijuana con qué se queda? Bandas tronadas y cositas así. ¡No! Con eso me quedo y me los llevo a mi casa. No, otro pedo, las vistas, otro nivel. Y esas inditas tarahumaras que andan por un ladito. Papá, me llevo una. Ándele, pues, pásenle, por favor. No, nomás editen eso, que no lo vea mi mujer. No pasa nada, ya tenemos su mail. ¿A dónde van? ¿A dónde van? Bueno, señores. Amigos, continuamos aquí en la alfombra roja, la clausura, recibiendo a todos los motoclubes participantes de la Tarahumara VIP 2022. Y aquí vienen más amigos que nos van a platicar acerca de su experiencia y de dónde vienen. Pásenle por acá. ¿Qué onda? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. A ver, voltense un poquito acá a la cámara para platicar con toda la gente que los está viendo. ¿De dónde vienen? De Ciudad Juárez, Chihuahua. Oigan, la pregunta que les estoy haciendo en la noche, ya vivieron 3 días de ruta y ¿con qué se quedan? ¿Cuál fue la mejor experiencia de la Tarahumara VIP? No, estuvo muy, muy, muy padre, muy diferente este año y más que nada, pues nos la pasamos muy bien. ¿Y de este lado? Para mí, 100% chingona. ¿Los 3 días? Perronona. Eso, a eso viene uno, ¿no? Perronona, nos divertimos bien bonito y muchas felicidades. Eso muchas es todo. Felicidades. ¿Ciudad Juárez, de algún motoclub? De Fieras. Eso es todo. Y bueno, para toda la gente, ¿le recomiendan la Tarahumara VIP a los que no han venido? Pues se están perdiendo lo mejor de todo el mundo. Ahí está. La mejor ruta. Le conozco 20 países, lo mejor. Ya que nos lo diga, ¿su nombre? Noel Peinado. Qué gustazo, Noel. De este lado, ¿tu nombre? Germán Castro. Noel, bueno, ahí está el buen Germán. Pásenle, por favor, a su clausura. Gracias y nos vemos el próximo año.
¿Qué vale, qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Estamos de nuevo en su casa de Ricalfo Automotriz con la promoción de la semana. En esta ocasión les tenemos para ustedes el medio rango de War Audio. En esta ocasión es la versión Fox Chaos, que ya te da 140 RMS. Viene en su presentación con bala y en su presentación sin bala, según sea el de tu agrado, el de tu gusto, porque prácticamente vienen con las mismas potencias y con la misma, lo que es su bobina de 1.5 pulgadas y su imán de 2.3 onzas. Prácticamente vienen muy muy parecidos, únicamente su diferencia es el tipo de suspensión, que este ya tiene incluida lo que es su balita, y pues le da un poquito más de presentación a mi gusto, ya que tiene su colorcito así naranja, le da un poquito más de vista. Bueno, pues este medio rango con bala te va a quedar en 1100 pesos precio de promoción y en 1000 pesos el que viene sin bala. Recuerda que estos ya vienen de 8 ohms, es el que viene en promoción. Sería el modelo FH68BM con bala y M sin bala. Recuerda que estamos en nuestra sucursal matriz, que es en Atemajac del Valle, en Ramón Corona 405, y también en nuestra sucursal de Medrano. Recuerda, nuestros teléfonos son 1798-9016 y estamos también en el Face para que cheques nuestras promociones. Recuerda que esta es tu casa, Ricalf Automotriz. Los invitamos a que no se pierdan del 14 al 16 de octubre en Juchipila, Zacatecas, el Juchipilazo 2022. Las inscripciones abiertas del 20 de junio al 30 de agosto. El costo de inscripción, 2,900 pesos por persona, incluye kit oficial y el cupo es limitado. Así que no te quedes fuera, te esperamos en el Juchipilazo 2022. Vénganse para acá, tenemos más invitados, señoras y señores, de participantes a la Tarahumara VIP, que hemos terminado ya la actividad en ruta, pero estamos llegando aquí a la clausura. Buenas noches, ¿cómo está? Excelente. ¿Su nombre? Martín Ocaranza, de Cabañas 19, de Puerto Vallarta. Ándele, de Puerto Vallarta. ¿Y de este lado su nombre? Patricia. ¿Cómo ha estado? Muy bien. Esas caritas de sonrisa son las que me gustan. Se acaba la Tarahumara VIP y la pregunta obligada es, ¿qué le deja? ¿Qué experiencia? ¿Qué es lo que más le gustó de esta ruta? Tengo 2 años ruteando, nunca había venido aquí. Voy muy satisfecho. Eso es todo. Quiero pensar que es de mis mejores rutas, si no es que la mejor. La mejor. No quiero demeritar ninguna de las otras, pero esta está increíble. Yo sí, es la mejor. Sí, sí lo puede decir. De los 3 días, ¿qué fue lo que más le gustó? Ayer. Ayer, las Ayer. Cascadas. Sí, de hecho, las cascadas. Casi, casi, usted le veo la cara como que hoy le gustó mucho. Hoy me gustó mucho, fue puro paso técnico, me gustó mucho. El rito. Ayer también me puse un mojadón tremendo, muy rico. Además, que casi, casi el clima ayudó mucho, ¿no? Porque cayó una lluvia, pero dejó rodar. En la noche llovió y por eso nos enlodamos, parte de lo que veníamos. Así rico, es. Muy bueno. Queremos regresar el próximo año. ¿Con quién vienen, de Vallarta? Cabañas 19. Ah, saludos a toda la gente de Cabañas 19. Y por último, ¿recomiendan la ruta para toda la gente que no la ha venido a vivirla? 100%, 100%. El que no la haya vivido, vengan y vívanla, porque es increíble, está increíble, increíble. Excelente. Señora Patti, pues ahí está la gente disfrutando y felicidades por haber estado aquí. Estoy encantada, la verdad. Vuelvo, pero sin dudarlo. Con los ojos cerrados. Sí. Qué gustazo saludarlos. Pásenle, por favor. Esperamos las 7. Aquí lo vemos el próximo año. Pásenle a su clausura. Muchísimas gracias. Nosotros continuamos. Bueno, aquí estamos ya en la clausura de la Tarahumara VIP. Sigue llegando muchas bonitas familias que hicieron presente en este evento. Y bueno, por acá viene la gente de Jalisco también. Así es, somos de Más Vallarta. Somos de Guadalajara con Más Vallarta, de Puerto Vallarta, Jalisco.
Ahí más Vallarta, que ya tiene varias ediciones que han venido también a la VIP, no sé si ustedes. Sí, así es. Bueno, nosotros como familia es la primera edición. Rafa, el presidente, ya tenía varias viniendo, pero ya tenemos un ratito viniendo aquí a la ruta. ¿Y qué le pareció esta primera ocasión? Padrísimo. Hermoso. Nos vamos muy, muy contentos. Qué padre. ¿Y ustedes qué onda? ¿Cómo? ¿Ya tienen rutas que han hecho en otros lados allá en Vallarta? Sí. ¿Te gusta? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Poquito? ¿Cuántos años tienes? 9. 9. ¿Y entonces esta ruta cómo te hizo? ¿Pesada, cansada, divertida? Muy bonita. Muy bonita. Oye, ¿y por ahí los paisajes qué tal? Hermosos, inolvidables, de verdad que padrísimos y pues la ruta hermosa, todo, todo. Ya todas tus historias del WhatsApp, del Insta, claro, todo. Sí, todo está lleno. Todo lleno de como 200 historias. Ajá, ¿no? Justo. Ya está, y por acá, a ver, ¿cómo vienen acomodados? Porque pues son 5, ¿cómo le hicieron o qué? No, a mí me mandaron con un amigo que andaba en un carro solo. Ajá, de pasajero, de copiloto. Pues un día, porque ayer él no ruteó, me prestó su carro. Pues ya me fui. Ay, papá. El mejor. El mejor. Ojalá más rápido, ¿eh? No se crea. Y pues hoy no ruteó mi familia. Pues hoy me llevé yo el carro de mi papá. Ah, excelente. Pues la verdad es que para disfrutar, y no solo la ruta, porque también muchos lugares no tuvieron la oportunidad de conocer. La Sinforosa o algunos lugares. Sí, dimos una vuelta en la avioneta hoy. ¿Subieron? Sí, claro. ¿Tienen un caballito y todo o no? No, de todo. Pero cuando acá, que se quedan volando. Hasta la de cabeza agarramos. No, sí. La verdad es que súper padre aquí en Huachochi, ¿no? Padrísimo. No, nos vamos felices. Ahora sí que en tierra y en aire. Exactamente. Y el agua no pudo faltar también. ¿Qué tal las cascadas? No, y el lodo y todo. Padrísimo. Muy, muy padre. Súper divertido. Pues ya está. Ahí nos veremos en Vallarta el mes que entra. Por supuesto, y bueno, agradecerles a todos ustedes, familias bonitas que hacen este evento que sea VIP. Gracias por todo y saludos especial al presidente Más Vallarta. Échale ganas, mi Rafa, ahí estamos. ¿Mi nombre? Rafa Bermúdez y su servidor Oscar Moreno. Ya está, Oscar y familia, muchas gracias. Aquí estamos en la Tarahumara VIP. Amigos, continuamos aquí en la Tarahumara VIP en la clausura, pues conociendo más impresiones de los participantes de esta noche. Y primero las damas, aquí tenemos a una participante. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tu nombre? Marisol González. Marisol, terminamos otra ruta Tarahumara VIP. ¿Cuáles son sus impresiones? No, hombre, padrísima. Como le estaba platicando, muy padre la organización, mucha seguridad. No, muy, muy padre. Muy. De este lado, ¿su nombre? Ricardo. Ricardo. ¿Cuál es la experiencia que le deja a esta edición? Vuelvo. Totalmente. Con los ojos cerrados. Hombre, pocas palabras, pero él no tiene que hacer muchas cosas. Yo nomás vuelvo y lo vuelvo a vivir. La verdad sí, mucho apoyo, mucha seguridad, todo. Y de este lado, pues, señorita, ¿cómo está usted? Muy bien. Qué gustazo saludarla y se le ve la cara que anda bien contenta. Claro, claro. Felices, muy paseados. A todo dar. 3 días de buena ruta. ¿Con qué se quedan de los 3 días? ¿Qué es lo que más te gustó? Pues el agua, la organización, el staff chingón. Es la cuarta vez que vengo y volvemos las veces todo el año. ¿De dónde vienen? De Saltillo. ¿Y con qué grupo? Pues es libre. Es libre, sí. Ok, de Saltillo. De Saltillo. Y bueno, ¿cuántas veces habían venido para acá? Esta es mi cuarta vez. Usted ya le sabe. Sí. Eso es qué bueno que regresa por acá. ¿Y ustedes cuántas veces habían venido? La primera. ¿Y si regresan? Sí. Claro. Muy bien. Vénganse para acá. Vamos a saludar a más amigos de por acá. ¿Tu nombre? Javier Flores. ¿Cómo estás, Javi? No, muy bien. ¿Contento? Súper contento. ¿Cómo les fue en la ruta? Buenas noches. Brutal, buenas noches. ¿Gusto de estar aquí? Encantada. Está padrísimo todo. Ah, pues imagínate. Primera ruta de tu vida y te llevan a la Tarahumara, no se va a quedar bajado el carrito. Mejor, es la mejor ruta que hay. ¿Con qué se quedan de la ruta? Con regresar y lo mejor de lo mejor, Correcaminos, Saltillo Team. Ahí está, la gente de Saltillo, muchísimas gracias. Pásenle por favor a su clausura. Gracias por estar aquí con nosotros. Y gracias, felicidades a ustedes también. Ánimo muchachos, continuamos. Amigos, no se me vayan. Estamos aquí con toda la banda esta noche aquí en la clausura. ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Tu nombre? ¡Bien chido! A todo dar, ¿cómo vivieron la ruta? Ah, oh, chingón, neta. No esperaba este día el último. Yo pensé que iba a ser más tranquilo, pero. Chingón. Pero estuvo más chido, la neta. ¿De dónde vienen? De Chihuahua. Puro Chihuahua. ¿Sí les gustó capital. los pasos técnicos? Sí, estuvo muy bueno, ¿eh? Ey, fue duro, pero se logró. Ay.
La pregunta obligada, ¿regresan a la Tarahumara VIP? ¡Claro! Sí. Señores, pásenle por favor a su clausura. Felicidades a la gente de Chihuahua. Nosotros continuamos en la Tarahumara VIP. Les has enseñado a tus hijos la magia del mundo real y comienzan a entenderlo. Ahora es el momento de que sientan el poder de ver ese mundo desde el asiento del conductor. Aquí afuera les encantará cada segundo que pasen aprendiendo a ser líderes. Obtendrán más de la libertad que desean y comenzarán a aceptar la responsabilidad que la hace posible. Tomar el volante les ayudará a crecer y a divertirse muchísimo mientras lo hacen. Esa es la idea detrás del Racer 200 EFI completamente nuevo. Es la mejor manera de ayudar a tus hijos a perfeccionar sus habilidades en el patio trasero y desarrollar su confianza en el mundo exterior. El Racer 200 viene equipado de fábrica con la máxima tecnología en seguridad y enseñanza que puedes administrar con tu teléfono celular. Tú controlas qué tan lejos y qué tan rápido van. Y tienes la tranquilidad de saber que siempre tendrán sus cascos puestos. No importa qué tan rápido estén creciendo tus hijos, el Racer 200 está diseñado para crecer con ellos. El volante se inclina hacia arriba a medida que crecen y el asiento se desliza hacia atrás para cuando sus piernas se estiren. A medida que aumentan sus habilidades, el Racer 200 cuenta con el desempeño y la capacidad de mantenerlos esperando con ansias las rutas familiares en los senderos por varios años. Has iniciado a tus hijos en una vida de aventuras. Ve lo rápido que crecen al volante del completamente nuevo Racer 200 EFI. Polaris. Think outside. Santos Seafood. Somos una empresa líder en la distribución de pescados y mariscos. Más de 30 años de experiencia nos han posicionado con gran prestigio alrededor de toda la República Mexicana. La calidad y frescura de nuestros productos del mar nos distinguen. Somos especialistas en la comercialización de camarón. Tenemos venta de mayoreo y medio mayoreo. Contamos con envíos a toda la República. En Santos Seafood, los esperamos. Una gran información para nuestros amigos mayoristas que tienen negocios de car audio e instalación de productos de alta calidad. En Ricalfa Automotriz encontrarás las mejores marcas del mercado con excelente precio de mayoreo en alarmas, GPS, luces LED, estéreos, bocinas, amplificadores, bajos, cámaras de reversa, insonorizante para audio y muchos productos más. Somos distribuidores oficiales de la marca Carbon Audio en el estado de Jalisco. Contáctanos en los teléfonos que aparecen en pantalla y en todas nuestras redes sociales. Ricalfa Automotriz, la mejor opción para tu inversión. Bien, amigos, continuamos aquí en la alfombra roja de la clausura de la Tarahumara VIP. Seguimos recibiendo participantes. Esta noche vénganse para acá, muchachos.
¿Tu nombre? ¿Cómo estás? Buenas noches. Eduardo, mucho gusto. ¿Cómo estamos? ¿De dónde vienes, mi buen Lalo? De Gómez Farías. Venimos con toda la familia. Somos los Crazy and Wheels. Ah, Crazy and Wheels, presentes aquí con nosotros. Se les ve la cara de felicidad. Todos de quiere decir ya, que la pasaron muy bien esta ruta. Híjole, muy bien, la verdad, muy divertido y muy peligroso en unos pasitos que tuvimos ahora que estuvimos así el colapso, pero todo bien. Gracias a Dios, esto salió bien. De este lado, el lado femenino, que no puede faltar. ¿Su nombre? Fernanda. Fernanda, platícame, ¿con qué te quedas de la ruta tarahumara? Estuvo súper padre y la convivencia súper padre, familiar. Estuvo muy bonita. Y acá, yo creo que también vuelve porque vuelve de tarahumara. ¿Te gustó la ruta? Say something. No hablas español. Ah, no, sorry. ¿Te gustó? You like it? Yes. Sí. Are you coming back? Sí. ¿Tarahumara VIP? Yes. Sí. Yeah. Véngase para acá, muchachos, para saludarlos. ¿Su nombre? Vicky. ¿Cómo estás, Vicky? Muy bien, yo sé. ¿De este lado? Gerardo. Vicky, Gerardo, ¿qué es lo que más les gustó de la tarahumara? Pues los paisajes, la convivencia, nos dieron muy buen trato, muy buena organización, felicidades. Y nos gustó mucho la convivencia, todo estaba hermoso, el paisaje, a disfrutar bastante. Y la pregunta obligada, ¿regresan a la tarahumara, baby? Claro que sí. ¿Cuántas veces habían venido para acá, Lalo? Mi primera vez, yo vengo acompañándolos a ellos, son mi familia. ¿Ellos ya habían venido? Ellos, expertos. Dos veces anteriormente y ellos dijiste? Es la primera Oye, vez. ¿Qué les dijiste? Tienen que venir. Sí. No, ya están comprometidos para después venir. Muy bien, pues eso es lo que nos gusta, la familia completa. Y bueno, pues saludos a toda la gente y nos vemos el próximo gracias. Año. Claro que sí, aquí estaremos. Ánimo, pásenle su clausura. La gente de Gómez Palacio, aquí con nosotros, continuamos. Y aquí vienen llegando más amigos que están listos para la clausura. ¿Qué onda, cómo les fue? Al 100, al millón. Equipo Shot del Paso, Texas. Del Paso, Texas, ¿y qué onda? ¿Qué esperan ahorita para la noche? Otra pedota. Diversión. A huevo. Peda, mano. Háganse para acá, sin miedo al éxito, muchachos. Vienen desde Albuquerque. Ahí está, viene todo el equipo. Nomás mira mi pinche voz, ¿cómo? Ya, se acabó. Ya. Venía cantando. Exacto. Oye, ¿qué onda? ¿Regresan o qué? A huevo. Próximo año. Sí, el año que entra, verá que sí. Aquí vamos a estar. Próxima edición. Sin falta. Por Equipo Char, aquí andamos en la VIP. Yo soy VIP. Soy VIP. Gracias. Bueno, aquí estamos ya con este grupo bonito que están bien ambientados. ¿De dónde vienen? ¿Cómo serías? ¿Cómo se llama? Juárez. ¿Cómo se llama su grupo? Chihuahua. ¡Ah! ¡Sobrevivientes! Los fuimos rescatando uno a uno. Es todo. ¿Cómo se la pasaron por allá? ¡Excelente! Muy bien. ¿Y qué fue lo que más les gustó? No, pues todo el trayecto chingón. Los paisajes. Es la número uno. La uno, la VIP. ¿Regresa el año que entra o qué? Ya está, sí, aquí no van a ver. Orgullosamente, guerrerenses. Eso. Ahí está, sigue la fiesta aquí en la clausura de la VIP. Bien, amigos, continuamos aquí en la clausura de la Tarahumara VIP 2022. Con buenos amigos que acaban de llegar de ruta. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ya. ¿Tu nombre? Lucy. Hace ratito ahí en la ruta tuvimos la oportunidad de platicar con ustedes, pero bueno, ya terminamos los 3 días. ¿Y cómo se la vivieron? Estuvo padrísimo todo. ¿Sí? Queremos volver. ¿Cuántas veces habían venido para acá? No, es la primera vez para nosotros. Primera vez. Sí. Eso es todo. Véngase para acá, amigo. ¿Su nombre? Arturo Domínguez. Mi buen Arturo. Una clausura que está esperando a todos los participantes para conocer pues sus experiencias que vivieron. Sí, no, los 3 días de lujo, los 3 días y muy recomendada para todo el público, para el siguiente año. Ya estás favor, apuntado. Ya estoy apuntado. Desde ahorita voy a decirle a Franco que me apunte para el siguiente año. Eso es todo, muy bien. Y de este lado, ¿su nombre? Patricia Rodríguez. ¿Cómo estás, señora Pati? Muy bien, gracias a Dios. ¿Cómo vivió la Tarahumara VIP? Muy, muy padre. Es primera vez que vengo y sí, estuvo muy, muy padre. De los 3 días, ¿con cuál se queda? ¿Cuál fue lo que le gustó más? Pues con los tres. Los tres. Los tres estuvieron muy, muy bien. Totalmente diferente. Sí. Véngase para acá. ¿Tu nombre? Jorge. ¿Qué onda, mi Jorge? Aquí, mire,
agosto. Pues ya terminamos la Tarahumara VIP 2022. La pregunta obligada, ¿regresa? Claro que sí, con el favor de Dios. ¿Cuántas veces había venido para acá? Es la segunda vez que vengo ya a la ruta de la Tarahumara. Y todos los amigos ahí bien compactados, sí. Los tres días, la divirtieron, se divirtieron juntos. Sí, gracias a Dios, muy a gusto, muy padre, y gracias a Dios, pues estuvo bien. Saldo blanco y darle a Franco las gracias por la ruta, excelente ruta. ¿De dónde vienen? De Ciudad Guerrero. Ahí está, Ciudad Guerrero, señores, aquí presentes. Y bueno, pásenle a disfrutar su clausura. Gracias por estar, nos vemos el próximo año, ¿no? Ya quedamos, ahí está. Eso es todo, continuamos, señores, la Tarahumara VIP. Los shots, los shots. Y a los shots se les recibe así de shot, 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 shot. ¿Qué onda, viejo? ¿Cómo anda? Desde aquí andamos a gusto. ¿Su nombre? Porque cualquiera anda al 100. ¡Ah, eso! ¡Eso! Eso. Este es bueno, véngase para acá atrás, véngase acá atrás, véngase. ¡Oh, no pasa nada! ¿Su nombre? Jesús. ¿Todo bien? Chingón. ¿Chingón a la ruta? Chingonzota. Muy bien. ¿De este lado? ¿Cómo andas? No, al 100 y pasaditos. ¡Al millón! Porque al 100 cualquiera. Dije. Ah, ¿su nombre? Soy el Kiki. Soy Enrique, me dicen el Kiki. Soy el Kiko Chá. Mi esposa, aquí está mi compañero el Alex, ven cómo, ahí está. Oye. Y acá todos los acompañan. Miren nomás. ¿Qué onda, mi Rolly? Soy el Dully, viejote. Dully. Yes, sir. ¿Por qué? ¿De dónde vienen? Del Paso, Texas. A ver. ¿Por qué me dice el Dully? ¿Por qué el Dully? Yo no sé. ¡Doble rodada, viejo! ¡Doble rodada! Ah, doble rodada, exactamente. También. Es más, ni la Tarahumara le llega. Muchachos, ¿qué onda? ¿Cómo vivieron la ruta? Oh, a toda madre, vamos a... Sin palabras, vamos a regresar. Van a regresar, de este lado ya la están comprometiendo. Sí, pues sabes que me encantó las piedras, los pasos técnicos chingonzotes. O sea, el tercer día, con ese sí, te quedas. Sí, sí, a mí me gustó. ¿Qué quiere hacer? Ella lo manejó. Con permiso, que la verdad yo quiero sentir esa adrenalina. A ver, vente para acá, brother. ¿Tu nombre? Carlos, Carlos. ¿Cómo anda mi Carlos? Al millón porque al 100 cualquiera. Nomás les voy a decir una cosa, aquí en el club, si no dicen eso, pa' afuera. Ahí está. Oye, ¿con qué te quedas de la Tarahumara? También el tercer día, hoy, fue lo más chingón. El tercer día fue él porque se volteó a la verga. Salí a dar una vuelta y me di tres. Oye, ¿así de vanidoso eres o qué onda? Pues, de repente. De repente, no, de qué repente. Bueno que todo bien. No, no, todo bien. Digo, el peligro siempre está latente, pero qué bueno que la gente se está divirtiendo. Vénganse para acá. De Odessa, vienen del otro lado para acá. ¿Cómo la pasaron? Muy padre, aquí nos adoptaron, equipo Shot. Oye, qué mejor, ¿no? Llegar a una ruta y que te encuentres acá, camaradas. Viene a todo dar, ¿tu nombre? Fabián Escotrías. ¿Acá con los Shots o qué? Sí, aquí ya nos adoptaron. O sea, ya tienen... Sí, de una vez, de una vez. Vamos a bautizar a este loco, ahí está con el Shot. ¡A mí! ¡Yo voy a hacer Shot! ¿Qué pasó, a ver? Señores, señores, son los shots en la Tarahumara VIP. Pásenle la clausura, muchachos. Y vámonos. Señores, señores, ahí estamos. Arriba los shots. Rica Alfa Automotriz tiene para todos los distribuidores las mejores marcas, productos de alta calidad y la mejor opción en sonidos de competencia. Si quieres tener altas ventas en tu negocio, debes empezar por ofrecer los mejores productos del mercado. Marcas como Carbon Audio, Puma, Vision 2 y más, que te ofrecen amplia gama en bocinas, estéreos, alarmas, GPS, LEDs, etc., vas a poder adquirir en mayoreo y menudeo. Tenemos envíos a cualquier parte de la República y manejamos excelentes precios en todos nuestros productos. Es momento de consentir a tus clientes, es momento de elegir la mejor opción. Rica Alfa Automotriz. Contamos con dos sucursales, calle Ramón Corona 405, Colonia Temajac, y Medrano entre la 62 y la 64, local E5. ¡Te esperamos!
todos, bienvenidos a Santos Seafood. Yo soy Tania, ella es... Yo soy Celia. Lo que usted puede encontrar aquí con nosotros es camarón seco, pulpo, calamar, medallones de atún, sazonadores, mantequillas. Y pueden estar seguros que el mejor marisco lo van a encontrar aquí en Santos Seafood. Nos encontramos nosotros en Avenida Prolongación Pino Suárez 550, de lunes a viernes de 4 de la mañana a 3 de la tarde y domingos de 4 de la mañana a 10 de la mañana. Los esperamos, estamos para servirles. ¿Qué vale? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Estamos de nuevo en su casa de Ricalfo Automotriz con la promoción de la semana. En esta ocasión les tenemos para ustedes el medio rango de War Audio. En esta ocasión es la versión Fox Cows, que ya te da 140 RMS. Viene en su presentación con bala y en su presentación sin bala, según sea el de tu agrado, el de tu gusto, porque prácticamente vienen con las mismas potencias y con la misma, lo que es su bobina de 1.5 pulgadas y su imán de 2.3 onzas. Prácticamente vienen muy muy parecidos, únicamente su diferencia es el tipo de suspensión, que este ya tiene incluida lo que es su balita y pues le da un poquito más de presentación a mi gusto, ya que tiene su colorcito así naranja, le da un poquito más de vista. Bueno, pues este medio rango con bala te va a quedar en 1100 pesos precio de promoción y en 1000 pesos el que viene sin bala. Recuerda que estos ya vienen de 8 ohms, es el que viene en promoción. Sería el modelo FH68BM con bala y M sin bala. Recuerda que estamos en nuestra sucursal matriz, que es en Atemajac del Valle, en Ramón Corona 405, y también en nuestra sucursal de Medrano. Recuerda, nuestros teléfonos son 1798-9016 y estamos también en el Face para que cheques nuestras promociones. Recuerda que esta es tu casa, Ricalf Automotriz. Y bueno, amigos, continuamos aquí en la Tarahumara VIP, es la clausura y seguimos conociendo todas las impresiones de los participantes. ¿Hay ambiente, sí o no, muchachos? Primero las damas, como se dice por ahí. ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, gracias. ¿Su nombre? Yesenia. ¿Cómo pasaron, Yesenia? A ver, ¿de dónde vienen? De Albuquerque. ¿Albuquerque? Sí. ¿Todos son de Albuquerque o qué? Oh, sí. Eso es todo. ¿Cómo la pasaron? Muy bien. ¿Experiencia total? Sí, ¿sí regresan, total? ¿No? Sí. Eso, todo así. No, sí. No me vayan a dejar en la casa, bien preocupada. La chiquita también. Eso, ahí está la familia completa. Por acá escuché que venían de otro lado. Así es, de Phoenix, Arizona. De Phoenix. ¿Y también vienen con el grupo de los amigos o qué? Sí, es. ¿Tu nombre? Ever. ¿Y de este lado? Carla. Oye, Carla, ¿sí regresas a la Tarahumara o no? Claro que sí. ¿Qué le gustó más? Todo. ¿Todo? Sí. Muy bien. ¿Y de este lado, tu nombre? A ver, yo me llamo Javier. ¿Qué onda, mi Javier? Aquí andamos, mira, al fregazo. Oye, 3 días de ruta, ¿con cuál te quedas? Chico su madre. Está difícil escoger, pero las tres están pregonas, ¿eh? Sin palabras, sin palabras. ¿Usted escoge por él, su nombre? Paola. Paola, ¿con cuál de los 3 días? La última. Eso, la última. A las mujeres les gustaron los pasos técnicos, ahí vi que el tercer día les gustó. A ver, vente por acá. ¿Tu nombre? Alejandro Luis. ¿Dónde, mi Alex? ¿Todo bien? Todo bien, perfecto. ¿Qué tal la Tarahumara? Estuvo chingón. ¿Sí la recomiendan o no? Sí, claro que sí. ¿Sí regresan? Sí, claro que sí, vamos a volver. Ya dijeron las mujeres que sí, ni modo que ustedes digan sí, que ni no. Sí, que me dejen la casa mía. Exactamente. Mira, los hombres trabajamos, ellos manejan.
Algo así. Algo así. No le pareció así, mucho. Así me pasó el primer día. Así le pasó el primer día. ¿Su nombre? Víctor. ¿Qué onda, Víctor? ¿Cómo andamos? Oye, pues dicen que el tercer día estuvo fregón, pero ¿tú qué dices? No, todos los días. La peda está machín. El agua, ni se diga. Muy bien, de este lado, ¿su nombre? Cristian. Oye, Cristian, platícale a toda la gente que está viendo en este momento la entrevista de todos ustedes. ¿Con qué se quedan de la tarahumara? ¿Cómo vivieron la ruta? Fue una experiencia muy suave y recomendado para toda la gente. Y el ambiente no puede faltar, ¿no, compadre? Claro que no, todo bien. Todo bien. Y todavía lo que falta, ¿verdad? ¿O ya se quieren ir a dormir? No, claro que no. Ah, ya los quiero mandar a dormir. Ya no vas por último, acá de este lado, ¿usted regresa o no? Sí, ¿cómo no? ¿Y de este lado le puede recomendar a toda la gente que vengan a la Tarahumara VIP? Claro que sí. ¿Que se vengan para acá? Sí, que se vengan. Albuquerque presente aquí en la Tarahumara VIP. ¡Relajo, señores, señores! ¡Continuamos en la clausura! Aquí el nivel está todo lo que da. Ya están llegando acá las chicas. ¿Cómo vienen? ¿Qué, Conta? ¿Cómo vienen? Padrísimo, amé la ruta, mi día favorito ayer. Ya favorito ayer con agua. Con muchísima agua, solo que no nos dejaron entrar a la cascada. Faltó. Sí, nos faltó, llegamos poquito tarde, pero bueno, el año que entra. El año que entra porque listos para volver. Pues sí. Pues sí, dice. Ya dijeron que sí ella. Y luego, pues ni modo de no volver. Ni modo de no volver. ¿Qué onda? ¿Qué fue lo que te quedas tú? Mándame. ¿Con qué te quedas? Yo creo que con hoy. A mí me gustó mucho los pasos técnicos de hoy. Son las técnicas, las bajadonas. Sí, 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 me gustaron mucho hoy. Sin miedo, ¿verdad? Las bajadas. Sin miedo al éxito. Obvio, sí. Sin miedo al éxito. ¿De dónde vienen? De Chihuahua. ¿Cómo, Chihuahua? No, y uno que otro ranchito por ahí. ¿Qué ranchito? Rubio. Rubiópolis forever. Rubiópolis. Ahí está, pues venido, bienvenidos a Washington Tinkon. Washington. Washington. Ya está, ¿de qué club son? De... Del de ella. A ver, ¿cómo se llama tu club? ¿Cómo se llama tu club? A ver. Alejandra Yamel. El club de Ale. Ya está, pues acá, ¿qué onda? ¿Ustedes cómo se la pasaron? Ah, ya te reconocí. No, ya. Ya sé qué grupo venía. No sabes quién soy. Nos veníamos encontrando en todos lados ayer. ¿Qué tal ahí el refrigerio y todo? Pero muy chido, muy chido. La comida y todo el ambiente, ¿no? A toda madre, pero ya no vamos a volver a pagar cover. Mira, gracias a mi comará. Ah, acá está, mira, Lalín. Acá está Lalín también, mira, presente. Ahí está. Bien a gusto que nos la pasamos con esto. Ahí está, ahí me estaban diciendo que se parecía a un artista, ¿ah? ¿Aquí? Pues no sé, pero ahí lo investigamos. ¿Eh? Maluma, ¿o qué? Maluma. Ahí está, pues el ambiente con todo. Sí, muy bien, todo muy chido. Ya está, pues pásensela bien. Pásenle por tu reconocimiento al club de Ale. Pues aquí vienen llegando ya bien bañaditos, ahí los vimos en la ruta. Ni gestos hacían las señoras, en las bajadas. Andaban muy emocionadas, muy contentos por el paisaje. Muchas, muchas felicidades. Hermosos paisajes. Una maravilla de evento. Yo lo vi bailando allá en el que comida usted. Ah, sí, pues andaba bailando a gusto. Sí, sí. Con mi esposa y con mi compadre. Estamos felices. Les volví. Ah, no. Ese era otro. Oiga, ¿con qué se quedan ustedes? No, nos quedamos con bien a gusto. Unos paisajes muy hermosos. Y pues. Muy bonita la ciudad. Oye, voy a hacer la pregunta, no a ellos, a ellas. ¿Regresan el año próximo? De seguro. Sí, seguramente. Pues ya está, comprometido a estar aquí. ¿De dónde vienen? De Delicias, Chihuahua. Delicias, Chihuahua, pues de casa. ¿Nombre del club? Cimarrón. Cimarrón. Ah, pues ahí está. Buenos amigos, ahí estamos. Aquí en la clausura de la VIP. Bueno, pues aquí con un buen muchacho que se llama... Guillermo Ayala. Guillermo, por ahí venían con el grupo de Carlos de los Baja TV, pero vienen en dos ruedas. Así es, tuvimos la fortuna de rodar en enduro los 3 días, fue una experiencia inolvidable, la verdad. Fue aventuras bastante imaginables, el paisaje, la gente, sobre todo la gente, los niños que recorrieron toda la parte del paisaje, toda la parte de la ruta, fue verdaderamente grato y sobre todo muy placentero en lo personal.
me quedo con una grata experiencia, rodar en tres ruedas con crecida de arroyos, con la parte de esos paisajes tan maravillosos y sobre todo la filosofía de rodar, por la experiencia totalmente de vivir. Eso es muy grato, la verdad. Así es, ellos fueron de los pocos que se metieron el primer día en el cauce del río, que fueron pues bastantes kilómetros, bastantes horas. Luego el día de ayer nos los íbamos encontrando cruzando los arroyos en la ruta de agua de Tonachi, y hoy también se aventaron la ruta de piedra allá en Caborachi, y pues la verdad es que no se rajaron las dos ruedas. No, la verdad fue una experiencia muy grata. Agradecemos a los organizadores, agradecemos al evento, invitamos a toda la gente que está en el país, fuera del país, a que venga esta ruta, la verdad. Ahí vienen, mira, ellos venían allá en carriola, pero mira, ahí venían también. Ahí está, véngase Carlos, ahí están también ellos, venían en el grupo de Baja TV. Y por ahí traen a un viejito que también anda ya en dos ruedas, pero de las otras de las de carretera. Ah, miren, ahí está el viejito, ahí está. Co, ¿cómo está mi co? Adelante, aquí muy bien, gracias a Dios, todo perfecto. Y acá los culpables de que ande en esas motos, acá están los muchachos, miren, los maestros. Siempre agradecidos de rodar con amigos fuera y de la carretera y... En el off-road con cuatro ruedas, con dos ruedas, allá en el on-road con tres ruedas, con dos ruedas también. Todo lo que sea, todo lo que queme gasolina. Todo lo que sea diversión. Así es. Pues ahí está, aquí los muchachos de Baja TV, ¿o cómo se llama? Zulicatos, los muchachos, ahí están. Presentes aquí en la VIP, regresan el año que entra. Estamos renovando pieles ahora, eso, somos Zulicatos. Eso, ya está, pues el año que entra. Por favor de Dios. Aquí nos vemos, ahí está Mico. Gusto saludarlos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy, pero muy bien. Estamos de nuevo en su casa de Ricalfo Automotriz con la promoción de la semana. En esta ocasión les tenemos para ustedes el medio rango de War Audio. En esta ocasión es la versión Fox Cows, que ya te da 140 RMS. Viene en su presentación con bala y en su presentación sin bala, según sea el de tu agrado, el de tu gusto. Porque prácticamente vienen con las mismas potencias.
y con la misma, lo que es su bobina de 1.5 pulgadas y su imán de 2.3 onzas. Prácticamente vienen muy muy parecidos, únicamente su diferencia es el tipo de suspensión, que este ya tiene incluida lo que es su balita, y pues le da un poquito más de presentación a mi gusto, ya que tiene este, su colorcito así naranja, le da un poquito más de vista. Bueno, pues este medio rango con bala te va a quedar en 1100 pesos precio de promoción, y en 1000 pesos el que viene sin bala. Recuerda que estos ya vienen de 8 ohms, es el que viene en promoción. Sería el modelo FH68BM con bala y M sin bala. Recuerda que estamos en nuestra sucursal matriz, que es en Atemajac del Valle, en Ramón Corona 405, y también en nuestra sucursal de Medrano. Recuerda, nuestros teléfonos son 1798-9016. Y estamos también en el Face para que cheques nuestras promociones. Recuerda que esta es tu casa, Ricalf Automotriz. Los invitamos a que no se pierdan del 14 al 16 de octubre en Juchipila, Zacatecas, el Juchipilazo 2022. Las inscripciones abiertas del 20 de junio al 30 de agosto. El costo de inscripción, 2.900 pesos por persona, incluye kit oficial y el cupo es limitado. Así que no te quedes fuera, te esperamos en el Juchipilazo 2022. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, ¿todo bien ustedes? ¿Su nombre? Cristian Corral. ¿Y de este lado? Gabriela Jara. Cristian y Gabriela, llegando totalmente desempacados de 3 días de emoción de la Tarahumara VIP. Sí, muy extrema y muy padre la ruta, se la recomendamos desde Chihuahua. Desde Chihuahua, Chihuahua, vienen para acá. Desde Chihuahua, es la segunda vez que venimos y pues muy padre, diferente. De este lado, Gaby, ¿me puedes platicar con qué te quedas de los 3 días? Claro que sí, bueno, pues también recomiendo la ruta, está muy padre la organización, más que todo, la comida, los alimentos, todo está súper bien organizado, los eventos que ha habido aquí en el salón del mariachi, grupo, todo muy ameno, la verdad, muy contento. El ambiente muy padre. Y ya en cuestión de ruta, porque la verdad lo que están diciendo nos gusta mucho. Sí, exactamente, pero digo, al final todo es un conjunto, pero de la ruta en sí, los 3 días, ¿con qué te quedas? No, pues con todos los paisajes, las cascadas, los pasos técnicos y todo muy padre. Conocemos muchas rutas, pero esta es de las mejores de México. Sí, le puede. Está en Chihuahua, por supuesto. Por supuesto. Dicen que está todo el mundo y aparte Chihuahua, ¿no? Sí, claro, claro. El estado más grande, arriba Chihuahua. Eso es todo. Y ya por último, ¿puedes recomendar la Tarahumara VIP a toda la gente que venga, que no la conoce todavía? Sí, claro que sí. La verdad, los paisajes están increíbles. Huachochil, pues es un lugar muy bonito. Y la gente muy cálida, desde las tienditas, los restaurancitos, todo muy, muy padre. Y la ruta nos gustó. El día 2 de las cascadas nos hizo muy padre. Hoy estuvo medio extremito, casi nos volteamos nosotros, por cierto, sí. Y en una bajadita. Entonces, pues sí estuvo emocionante. No, recomendado al 100% para cualquier persona que le gusta la adrenalina. Vengan para acá. Señores, pues, felicidades, qué gustazo conocerlos. Que la hayan pasado muy bien y a disfrutar su clausura. Gracias. Muchas gracias, continuamos en la Tarahumara VIP. Amigos, continuamos aquí ya en la clausura de la Tarahumara VIP con el gran ambiente que trae la gente. ¿De dónde? ¡De Juárez! Juárez, presente aquí esta noche en la Tarahumara. ¿Tu nombre? Raúl Lazos. Raúl Lazos, y se queda pensando, dice, la vivita en chingona la ruta. ¿Artístico o el normal? Exactamente. Traían para otras personas. A ver, de este lado, el lado femenino, que no puede faltar en las rutas y disfrutando la Tarahumara VIP. No, la disfrutamos al 100, genial, fue algo maravilloso, familiar y súper bien, padre. Y de este lado, ¿se anda acordando de las cosas que se vivieron en la experiencia, va? No puede hablar ya. No puede hablar.
Ya no va a poder hablar, ya. Oye, pásenos esos videos y las fotos porque está acordando de muchas cosas, ¿ah? ¿Eh? De este lado. Sí, los traemos. ¿Qué tal? ¿Cómo nos andamos pasando? Oye, pues a mí un gustazo de saludarlos ya en la clausura. Los vi en ruta, los vi contentos, pero ¿cómo termina en la Tarahumara VIP? Satisfechos, definitivamente muy satisfechos. Es una experiencia increíble. La pasamos muy bien. Creo que está muy, muy bien diseñada la ruta. Al final del día de hoy, la clausura fue muy buena. Las maniobras, estar subiendo piedras, estar bajando piedras, estar jugando carreritas de espaldas. De carrera. A ver, ¿por qué lo dices? ¿Quién? A ver, acá de este lado. Ellos dos. Oye, ¿todo bien? Sí, todo bien. ¿Cómo te la pasaste? ¿Sí regresas a correr carreritas de espaldas? Sí, ya me caí una vez, pero la vuelvo a hacer otra vez. Oye, muchachos, ¿pero quién trae más ambiente? Se ve que traen ambiente, pero las mujeres o los hombres aquí en este grupo. A ver, a ver, a ver, las mujeres, no las escucho. Oye, Juárez, presente, ¿sí regresan o no? Claro que sí. Espero y me vuelvan a invitar, ¿verdad? Porque yo vengo de arrimado. Ay, no se puede, sí, así ven. Vente para acá. Oye, ya por último, brother, toda la gente que está viendo esta entrevista, quien no haya conocido la Tarahumara VIP, ¿se la recomiendas? Claro que sí, se la recomiendo a todo el mundo. Para mí también fue la primera experiencia de ruta con Racer, amigos y familia. Está muy padre, todo el 100. Pues ahí está. Señores, señores, los dejamos en su clausura de la Tarahumara VIP con el ambiente de la gente de Juárez. Llegó al final, mi buen Arthur. Ahí está el ambiente con todo aquí en la vía. Ya nomás quién está aquí. Mi buen Franco, nos fue muy bien en la ruta Tarahumara número 2022, en la número 6. Antes que nada, de parte de Olax RT, el sentir de la gente es de agradecimiento y de gusto por haber vivido 3 días de aventura, de adrenalina y de gran emoción con toda la familia. No, Uriel, créeme, el gusto ha sido totalmente el nuestro, porque ha sido un honor recibir a tantos motoclubs, a ustedes medios, y sobre todo, es un orgullo ver esas sonrisas, cabrón. Es una de las cosas muy halagantes este rollo, o sea, esto es motivante para seguir haciendo las cosas bien. Agradecemos a todos ustedes, sinceramente, eso es lo que nos motiva. Estimado Franco, pues así como lo dice, toda la gente muy contenta. Primero agradecerte que nos hayas invitado a la prensa, a los medios especializados, a todo el team de All Access. Felicitarte porque un detalle, la verdad, es las playeras, las jerseys, la chamarra, las bolsas, todo lo que hay de artículos para mujeres. Es la verdad, sin duda, un éxito porque hay muchísimas señoras que ahora son las que traen a los señores a vivir la Tarahumara VIP. Y bueno, la ruta espectacular. Genial, toda la gente que tiene ese staff de apoyo, que trazan la ruta, que nos llevan a los medios a conocer la ruta, toda la gente que hay en los puestos de control, barredoras, la gente de alimentación, tanto en el cerro como aquí, comida de calidad, todo, la verdad, VIP, felicitarte y augurarte muchísimos años más de la Tarahumara. No, muchas gracias, Arturo, sinceramente. Agradezco todas sus palabras, agradezco totalmente que venga de ustedes, de un medio que la verdad ha ido creciendo, que se ha ido colocando con todos los eventos, con nosotros, los líderes, ahora sí, de motoclub, de eventos, en serio. Para nosotros tenerlos aquí presentes es un honor. ¿Por qué? Porque aparte de ser colegas, organizadores, pues compartimos, es una retroalimentación totalmente. Y que veamos que tanto un evento como en otro haya éxito, pues es un éxito en general para todos y motivarnos a seguir las cosas, a seguir haciendo las cosas bien. Creo que eso es lo importante, ¿no? Y cuando tú ves este resultado, sin palabras, la verdad. Oye, yo también quiero decir algo muy importante. La Tarahumara VIP termina, pero Franco Design sigue trabajando con los motoclubes. Vi así de jerseys trabajados por Franco Design. Y es algo que también lo has trabajado muy bien y la gente pues lo reconoce, ¿no? Sí, mira, este ha sido un trabajo de ya muchos años que le hemos metido
mucho, mucho esmero. Creo que aquí lo importante es siempre hacer las cosas con calidad. Creo que la calidad de todos los aspectos y un buen servicio, ¿no? Tanto en la marca Franco Designs como en la marca Taromara VIP, eso es lo primordial, dar siempre lo mejor. Y creo que se ve, ¿no? Simplemente. Oye, Franco, Arturo, Abraham, me habían contado, la Taromara VIP es así, así asado. Créeme que se quedaron cortos con lo que yo viví. No. Mira, porque me digan eso. Muy, muy gratificante y sinceramente ha sido un honor que haya podido venir los tres en esta ocasión. Primero uno, luego dos, ahora tercer año los tres. Gracias contigo. Quiero decir que tenemos con qué, ¿verdad? Con qué recibirlos y para nosotros invitar a los otros medios, ¿verdad? Que se sumen. Hay que sumar, gente, hay que sumar, hacer trabajo en equipo. Esto es algo que se vive aquí, trabajo en equipo, y creo que esto se debe de inculcar más, ¿no? Y qué equipazo, ¿no, Arturo? Equipazo, la verdad, felicitarte, el gran apoyo con tu esposa, tu papá que también está aquí a cargo de la comida, tu hermana que siempre está atenta a todo, el Quique, todísimo a las personas que estuvieron apoyando con los jeeps, con las camionetas, en la ruta, la barredora, tu compadre, toda la gente que ha estado pues presente, cantidad innombrable de gente que está ahí, incalculable, apoyando la gran derrama económica que favorece no solo Huachochi, sino a muchas empresas también y a muchísima de la población de aquí de la ciudad. Así es, esto es parte de una parte muy importante, ¿no? Necesito una gran derrama económica. Pues esto, para esto es generamos este tipo de eventos, ¿no? Para esta derrama que muchas familias, mucha gente genere ese empleo, genere esa economía que hace falta, porque después de lo que vivimos con la pandemia, creo que hace falta una buena reactivación. Esta es la oportunidad para muchos, la verdad. Y pues, ¿qué te puedo decir? En cuestión de staff, más de 120 personas trabajando con la playera naranja para Taromara VIP. Y puesta la playera. Puesta la playera totalmente voluntaria, porque ellos se acercan a nosotros queriendo ser parte del equipo. Que quiere ser parte del equipo, bienvenido, créeme. Más sumándose municipio, policía, protección civil, wow. Son alrededor de 180 personas dispuestas a servirle a toda esta gente que está aquí presente. Perfecto. Pues listos para la 2023, porque toda la gente que le preguntamos, todos están puestos para regresar. Y aquí nos vamos a estar esperando a todos, primero Dios. Y ustedes, amigos, miren, déjame este detalle primero que nada. Nuestra oficina. Vean nomás, uno más. Y la verdad, esto se gana con la confianza de Franco, de toda su gente y con el trabajo que Olaxes RT viene realizando. Así es. Esto es confianza mutua y seguirá haciendo las cosas bien. Muchas felicidades por estar aquí. Te invito a que juntos sigamos marcando el camino. Eso. Taromara VIP 2022.